Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes. Veo que no has hecho limpieza. ¿Tampoco has hecho comida? Ay, no he tenido tiempo. Por estar en el teléfono, ¿verdad? Bueno, iré a hacer comida porque vendrá Diego y traerá hambre. Ya va a ser la comida, ya tengo hambre. Ya casi estará. Sácame la salsa que está en la refri, por favor. ¡Flor! ¿Qué? ¿Por qué gritas? Es la única manera en la que me escuchas. Te estoy diciendo que me saque de la salsa del refrigerador. Voy. Gracias. Amor, fíjate que hoy me fue muy bien en el trabajo. Hoy cerré un negocio con un cliente y el jefe hasta me felicitó. ¿Qué tal te fue en la escuela? Muy bien, tengo tareas de sociales. ¿Será que me ayudas? Fíjate que en esa materia no soy muy bueno, pero tu mamá es especialista en esa materia. ¿Puedes pedirle ayuda a ella? Ok. Mamá, ¿me ayudas en las tareas sociales? Ay, Dieguito, estoy ocupada. ¿Qué no ves? Déjame tranquila. ¿Cómo que estás ocupada si todo el día pasas en ese teléfono? Y a mi papá le toca hacer todo, y aún así dicen que estás estresada. Mejor me voy. Flor, ¿no te da pena que hasta Diego se fija en cómo pasas el día? O sea, ¿cómo nos tratas? ¿Y qué pasa constantemente con el teléfono? Sabes que deberías de cambiar eso. Diego, amor, ¿comamos ya? Ya voy. Flor, ven a comer. Voy.
Gracias. ¿Ya puedes dejar el teléfono? Ay, tú siempre diciéndome las cosas que debo hacer. ¿Saben qué? Mejor voy a comer a mi cuarto. ¿Ves lo que provocas? Yo no hice nada. Tenemos que hablar. ¡Devuelve mi teléfono! Que tenemos que hablar, Pedro. Habla, escucha. Tienes que cambiar las cosas. Tu forma de ser, la forma en la que actúas. Yo no voy a cambiar nada. ¿Pero por qué eres así? Yo tengo que estar pendiente de mis redes sociales, de mis amigos. Es la única distracción que yo tengo. Yo solo quiero que te intereses en tu familia, que somos nosotros. Ustedes ni siquiera me importan. Bueno, si no te importamos entonces, Diego y yo nos vamos de acá. Bueno, váyanse, pero me tienes que regresar mi teléfono. Sí. Ya nos vamos. Se van porque ustedes quieren. Nos vamos porque merecemos algo mejor. Ven. Bueno, ahora nadie me está diciendo nada. No puedo creerlo. Ya tengo muchos seguidores. Ay, qué bien se siente ser libre y que nadie te esté molestando. Ahora sí voy a tener más tiempo de estar conectada en mis redes sociales. Ay, me encanta. ¡Oh! ¡Me comentaron! Ay, qué bien se siente estar así. ¿Quién será? Hola, amiga. Hola, amiga. Pasa, entra. Siéntate. ¿Dónde está Claudio y Diego? Se fueron. ¿Dónde? No sé. ¿Pero por qué se fueron? Porque paso mucho tiempo en el celular. Es que tienes razón, solo pasas en el teléfono, no le dedicas tiempo a ellos. Ay, ya estoy harta que me digan lo mismo. ¡Mejor vete! ¡Qué mal humor el tuyo! Solo te estaba dando un consejo. ¡Vete! Nadie me deja en paz. Sociales, la adicción al teléfono,
No puedo creer que he perdido a mi familia, a mi esposo, a mi hijo. Es que no puedo creer. He perdido a mi familia. Iré a hablar con ellos. No fue justo lo que yo les dije. Hola. Hola. ¿Para dónde vas? Iré a hablar con Rodrigo. Es que no es justo que estemos tan alejados. Pero recuerda, tú tuviste la culpa de todo lo que pasó. Él está demasiado resentido por todo lo que tú hiciste. Mejor dame ánimos. ¿Cómo te voy a dar ánimos? Bueno, mejor me voy. Cuídate. No creo que la perdone de todas las cosas que ella le hizo. Bueno, le deseo suerte. ¿Qué quieres, Flor? Amor, hablemos. Ahora soy yo el que no quiere hablar. Por favor, resolvamos las cosas. Fui tan paciente contigo y me cansé, así que ya no puedo más. Por favor, permíteme estar con Diego. Lo verás otro día. ¿Sabes qué, mamá? Yo tampoco te quiero ver. Adiós. No entiendo cómo la adicción a estas cosas me hicieron perder a mi familia. Quisiera regresar el tiempo y recuperarlo. Todo fue mi culpa.
Thank you.